Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, se presentó un incendio en el interior del Kinder Antonio Castro Zambrano, localizado cerca de la entrada del Hospital Juan C. Corzo, y hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, el cual inició en uno de los salones. 2. También en este municipio, una enfermera tonalteca fue víctima de ciberdelincuentes quienes hackearon su cuenta de Instagram para extorsionar a sus conocidos y sacarles dinero. 3. Internautas solicitaron el apoyo de la población para dar con los familiares de Norma Velázquez Pérez, quien se encuentra en situación de calle en la capital del estado, y dijo ser originaria de la colonia Azteca de la Ciudad de los Vientos. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, celebró el Día de la Juzgadora y Juzgador Mexicano y destacó la importancia de continuar con el fortalecimiento de las instituciones judiciales y trabajar en unidad para garantizar a los chiapanecos una justicia con perspectiva de género.